Castro confiesa por primera vez sus verdaderos gustos. La actriz y conductora Verónica Castro, siempre ha destacado en el mundo por ser una de las mujeres más bellas de la televisión desde que comenzó su carrera, desde muy joven. Sin embargo, tras toda la belleza que posee, su vida se ha visto llena de polémicas debido a las diferentes situaciones en las que la protagonista de Rosa Salvaje ha sido vinculada, sobre todo en relaciones sentimentales con varias mujeres muy guapas del medio. Y ante ello decidió revelar si esto es verdadero y por primera vez confesó que no tiene ningún problema con las relaciones entre mujeres, pero aseguró que no ha llegado la mujer que le pida matrimonio, aunque sería muy lindo y sin pensarlo se casaría con ella. Pero después, ante estas publicaciones, decidió echarse para atrás y negó que esto llegara a suceder y aceptó que sí hubo una mujer que le pidió que unieran sus vidas, pero aseguró que la rechazó, motivo por el cual también explicó que no se revelaría el nombre de la desafortunada, que no pudo llegar al altar ni a su corazón, pues para casarse las dos deberían estar enamoradas. Por otro lado, la vida amorosa de Verónica Castro ha sido amplia y súper comentada, especialmente desde a finales del 2019. Yolanda Andrade aseguraría que se había casado con ella en Holanda a finales de los 90s, algo que la legendaria actriz mexicana desmintió totalmente, aseverando que no le gusta este tipo de cosas. Y como en toda historia hay dos versiones, el público ha tenido que sacar sus propias conclusiones al respecto, ya que este escándalo dio pie a que se relacionara sentimental con otra conductora mexicana, algo que no deja de ser un rumor, ya que ninguna de las dos ha dicho nada sobre el tema. Verónica Castro es una estrella bellísima y tan talentosa que desde muy joven ha sido una de las figuras más importantes de México. Al público que la ha visto ganar prestigio en la música, la animación y la actuación, le interesa mucho conocer cómo es Verónica Castro, la mujer, la madre y la abuela, mientras su lado romántico es todo un capítulo que llama grandemente la atención de la mayoría de sus fans, sobre todo por todos los rumores que hay alrededor de ella. Lo cierto es que Verónica Castro le han roto el corazón varios hombres y por poco quedó plantada en el altar por uno de ellos. Se sabe que tuvo a sus dos hijos, Cristian y Michelle, sin haberse casado, lo cual era bastante inusual en aquella época. Tal vez por esta razón es que ahora optó por otro tipo de gustos. Eso sí, aún a pesar de tantos rumores alrededor de la cantante, ella no ha aceptado completamente cuáles son sus gustos, aparentemente por miedo al que dirán, pero lo que no sabe es que todo México ya tiene conocimiento de ello. Pero a pesar de esto, no deja de ser una de las favoritas de la televisión y una de las actrices más queridas.